Ayudando al deporte aquí en el sector de Lomita, ya que un evento femenino, estamos en la final, una final muy aguerrida, muy peleada por los dos equipos, el equipo Santander y el 20 de julio, ya que fue un partido aguerrido que quedó 2-2 y fueron a penaltis favoreciendo al quinteto del 20 de julio, ya que estas mujeres jugaron realmente entre ellas un equipo muy presentado, y aquí nosotros colaborándole con el deporte, con la premiación que le hacemos aquí al sector de Lomita, ya que aquí hay un concejal que siempre ha colaborado por el deporte y siempre hemos estado pendientes por el deporte femenino y masculino. Se amplían las expectativas en ese sector y en los diferentes lugares de Villa del Rosario para poder obtener más adelante el apoyo del concejal Sandro Duarte en esta área, como lo es la parte deportiva. Sí, no, nosotros estamos en cada rincón del todo Villa del Rosario, especialmente hoy día estamos en Lomitas, en 15 días estamos también en el barrio Campo Verde, también un campeonato femenino que allá se les buscó a todas las niñas los uniformes y también le vamos a buscar los trofeos. Estamos en todos los rincones y estamos buscando los amigos y los amigos que nos acompañan en el Partido Liberal, ahora con el doctor Pepe Ruiz y con Sandro Duarte al Consejo Municipal.